El canciller nacional Raúl Ramírez Lezcano dijo que siguen las negociaciones con la Unión Europea cuando hablamos de un ultimátum hecho por el propio presidente Santiago Peña para que finalmente se pongan en vigencia los acuerdos que ya se tienen firmados. En este caso, el canciller explicó que espera una respuesta política del bloque. Estamos hablando del Partido Colorado, no así de condicionamientos comerciales a Paraguay con la excusa de protección ambiental. Hacemos referencia al bloque porque es la que está haciendo las negociaciones, obviamente, en el Congreso para que se ponga en marcha estos acuerdos. Pero sobre todo cuando hablamos del acuerdo Mercosur con la Unión Europea, recordarán ustedes que la postura brasileña era tal. Cuestionamientos. Y Santiago Peña, presidente de Paraguay, dijo que cuando asuman la presidencia pro tempore y no se llega a un acuerdo, pues buscará negociaciones con otros bloques del mundo. El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, explicó la posición paraguaya respecto a las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Sobre el ultimátum dado por parte del presidente Santiago Peña al bloque, dijo que esperan una respuesta y no se interpongan mecanismos de defensa al comercio que afecten al Paraguay. Nuestro país, así como los países del Mercosur y de la Unión Europea, hemos invertido 24 años en las negociaciones y en el año 2019 suscribimos un acuerdo en donde la preocupación nuestra es que se reabre un acuerdo y de que se vuelven a poner condiciones que estamos evaluando desde la perspectiva de políticas ambientales, donde Paraguay no acepta de que en la promoción y protección del medio ambiente, en la lucha contra el cambio climático, se instalen mecanismos de defensa comercial y de protección al comercio. Habló sobre las posibilidades que tiene el Paraguay de abrir las negociaciones, incluso con otros países, ante imposiciones que puedan darse desde la Unión Europea. Lo que el presidente Santiago Peña señala es que a estas alturas ya no hay una discusión técnica respecto de estos compromisos, sino que tiene que haber una decisión política para llevar realmente a buen puerto de este acuerdo. Ustedes imagínense que Paraguay suscribió este acuerdo en el 2019 y todos los beneficios de ese acuerdo fueron superados por el comercio inercial y no se aplicaron beneficios como resultante de que la Unión Europea no los ha aprobado. Entonces, la idea es que concentremos nuestros esfuerzos, nuestros recursos a aquellos países con los que tenemos un potencial importante, me refiero a los países del sudeste asiático, los países de Medio Oriente, con los cuales ya estamos en conversaciones para llegar a acuerdos importantes.